Llegamos al tercer capítulo de nuestro magazine cultural infantil La Maceta. Y qué mejor que sea en junio, un mes con una nutrida agenda cultural, fechas y celebraciones tradicionales, narrada por nuestros reporteritos. Este es el mes en que celebramos a los papás, estos hombres que son ejemplo del compromiso, entrega y amor incondicional por su familia. Pero también nos preparamos para esa dulce tradición a la que debemos el nombre de este magazine, el Festival de Macetas, que llega a su versión número 21. Una fecha en la que se honra el lazo y compromiso entre padrinos y ahijados, con la dulzura de las figuras en azúcar y la creatividad de sus adornos. Hoy, nuestros niños y niñas, nuestros reporteritos culturales de este Valle Invisible, nos contarán todas estas historias. Bienvenidos. Señoras y señores, con ustedes, el magazín cultural La Maceta. Ya llegó. La Maceta ya llegó. Ajá. El magazín cultural de niños periodistas, para resaltar todo lo tradicional de nuestro Valle Invisible. Hola, ¿qué tal, amigos? Una vez más, sean bienvenidos a La Maceta, el magazín cultural de los niños y niñas vallecaucanos. Nuestro programa del día de hoy está dedicado a tres temas sumamente importantes para todos nosotros. Y para contarnos de qué se trata, nos vamos ya para Buga, donde está nuestra corresponsal cultural, Sofía Londoño. Hola, Sofía, y bienvenida. Hola, Sebastián y amigos de La Maceta. Los saludo desde Buga para contarles que los temas de nuestro programa están súper variados y súper divertidos. El primero, el paisaje cultural cafetero, otra de las joyas del patrimonio cultural ancestral de nuestro Valle Invisible. Para eso tenemos una invitada súper especial. Cuéntanos de quién se trata, Laura. Hola, Sofi, amigos de La Maceta. Desde Palmira saludamos a la arquitecta María Isabel González Orozco, líder de programa y experta en patrimonio de la Secretaría de Cultura Departamental. Arquitecta, muchas gracias por estar en La Maceta. Cuéntenos, ¿qué es el paisaje cultural cafetero? Hola, Laura. El paisaje cultural cafetero es una región única a nivel mundial y todo gira en torno al cultivo del café, donde estas familias desde hace más de 100 años, a partir del cultivo mismo, han desarrollado la arquitectura, la cocina tradicional, las formas de vestirse, la gastronomía, los mitos, las leyendas, las artesanías. Todo esto nos hace único a nivel mundial y por eso la UNESCO, que es un organismo que reconoce el patrimonio cultural de todo el mundo, lo más especial, dijo que el paisaje cultural cafetero de Colombia era excepcional y por eso somos reconocidos internacionalmente. Arquitecta María Isabel, ¿qué territorio de nuestro departamento hace parte de este paisaje cultural cafetero? Por parte del departamento del Valle del Cauca, forman parte de esta área reconocida como paisaje cultural cafetero 10 municipios. Y si empezamos por la cordillera occidental, tenemos desde el norte El Águila, El Cairo, Argelia, Anserma Nuevo. Nos vamos para la otra cordillera, la central, y tenemos Alcalá, Ulloa, Sevilla, Caicedonia, y finalizamos un poquito más abajo, en la cordillera nuevamente, la occidental, a Río Frío y Trujillo. En total nosotros tenemos 10 áreas de 10 municipios, de estos que les acabo de contar, zona rural, y únicamente un casco urbano que corresponde al municipio del Cabildo. Arquitecta, podemos decir que nuestro departamento tiene mucha riqueza en lo cultural y patrimonial, más allá de lo que es la caña de azúcar y la arquitectura. Claro, Sofía, el Valle del Cauca no solamente es el valle geográfico ese que conocemos todos alrededor del río Cauca. Nuestro departamento tiene mar, es toda la zona pacífica, pero también tiene ladera y precisamente es en estas laderas donde se ubica este paisaje cultural cafetero que estamos contando. Y con esto, un montón, un sinfín de temas relacionados con las manifestaciones como el folclor, la música, las tradiciones, las mismas artesanías, mitos y leyendas. El valle es rico en diversidad, no solamente en los temas culturales, sino también en flora y fauna que está presente en todos estos territorios.
Arquitecta, después de conocer lo importante y bello del paisaje cultural cafetero, ¿cuál es su recomendación para la familia vallecaucana de La Maceta frente a la riqueza patrimonial de nuestro departamento? La recomendación es que conozcamos un poco más de esto, exploremos lo que es el Valle del Cauca desde los otros territorios en donde no estamos, y con esto, pues solamente conociendo podemos salvaguardar y proteger lo que en realidad nos compete y nos pertenece a todos los vallecaucanos. Arquitecta María Isabel, muchas gracias por estar en La Maceta y seguramente nos volveremos a ver porque tenemos mucho más que aprender del patrimonio cultural, ¿verdad? Gracias, Sofía, a ustedes en el magazine La Maceta. Bueno, La Maceta mismo es patrimonio cultural de todos los colombianos. La Maceta es esa tradición parental entre la relación entre tíos y ahijados que se materializa o se expresa a través de ese elemento escultórico que es La Maceta. Ese es el nombre de nuestro magazine. Como ven, tenemos muchísimo más para conocer, para aprender, y a eso los invitamos. Aquí estamos desde nuestro Valle Invisible. Gracias a todos. Continuamos con mucho más en nuestro programa de hoy y tenemos una información muy importante para ti. ¡Hola! Tú también puedes ser un periodista cultural y hacer parte de La Maceta. La Secretaría de Cultura Departamental y la Red de Monitores Culturales está buscando niños y niñas talentosos como tú. Inscríbete a nuestro taller de periodismo cultural y conviértete en el periodista cultural de tu territorio o municipio. Únete a La Maceta, el magazín cultural del Valle del Cauca. Ya lo sabes, te esperamos. ¡Inscríbete ya! ¡No se muevan de sus pantallas, que ya regresamos! Paisaje cultural cafetero, ¿qué tal si nos vamos para nuestro querido municipio del Cairo para darle la bienvenida a nuestra nueva corresponsal Salomé? Bienvenida a La Maceta. Hola, ¿qué tal amigos de La Maceta? Hoy quiero invitarlos a conocer un poco de las activaciones culturales que la Red de Monitores está haciendo en nuestro municipio, resaltando el patrimonio a nuestra cultura montañera. Bienvenidos al Cairo. De entre las activaciones culturales que realiza la Red de Monitores Culturales en el municipio del Cairo, al norte del Valle del Cauca, estuvimos disfrutando de una muestra de los procesos de formación artística en música, canto y danza. Los beneficiarios de la Red de Monitores Culturales disfrutamos de este lindo encuentro. En el municipio del Cairo somos orgullosamente vallecaucanos. Llevamos en nuestra sangre la herencia y la tradición cultural de nuestra región.
Por eso, en estas activaciones culturales nos vamos preparando y calentando el fogón para lo que será la gran celebración de los 10 años de la declaratoria de la UNESCO del paisaje cultural cafetero como patrimonio mundial. Hasta aquí nuestra nota del día de hoy. Nos veremos en la próxima para seguirles contando cómo se ve la cultura desde nuestro bello municipio. Por eso somos el balconcito del paisaje cultural cafetero del Valle del Cauca. ¡Chao! ¡Saludos culturales de Cali! Dibujar y leer es muy divertido. ¿Qué tal si hacemos las dos cosas? Hola a todos, yo soy Melisa Gómez, promotora de lectura de la Red de Monitores Culturales, y hoy vengo a mostrarles el libro pizarra El Bosque en la Cajita de Viento, co-creado con niños de primera infancia. La iniciativa de este libro nace de la experiencia que hemos tenido con los niños de la Red de Monitores Culturales y los talleres de co-creación en los que se enseña y se les da orientación para crear sus propios contenidos. En el libro pizarra los niños van a poder escribir, pintar, aprender y jugar al mismo tiempo. Pueden ver que sus animaciones son basadas en la representación del libro, donde los niños que lo escribieron se disfrazaron y fueron los mismos protagonistas de él. El libro está impreso en Propalcote 200, terminado en brillo, para hacer que de esta manera se pueda borrar. Y argollado, tiene, en este caso tiene 15 páginas, viene con un juego de marcadores y un borrador con el que podemos pintar sus personajes al mismo tiempo de ir leyendo. Así podemos ver cómo sus personajes van tomando color y adicionalmente su texto, como el que estamos viendo aquí, puede ser cambiado por el lector. Así como lo vamos a ver ahorita, la mariposa y mariquitas adornaban el paisaje con su danza junto a las flores. En este caso, como queremos que las mariposas canten, vamos a escribirlo aquí y así la lectura va cambiando a medida que se va avanzando. Bueno, niños, ya saben que pueden encontrar el libro en la Biblioteca Departamental Sala Infantil. Espero que puedan seguir disfrutando de todos los contenidos que tiene la maceta para ustedes y aprovechen de las cosas buenas que tiene la Red de Monitores Culturales. Muchas gracias y chao. Continuamos en la maceta y este mes celebramos una fiesta única en el mundo y que es orgullo de la ciudad de Cali y de todo el Valle del Cauca, la Fiesta de los Ahijados. Para esto preparamos una nota muy especial sobre las macetas, con una experta en el tema. ¡Veamos! Hola, ¿qué tal, niños y niñas y familias que nos acompañan hoy en La Maceta? Mi nombre es Marta Cecilia Ortiz Pineda, soy artesana del azúcar y portadora de una hermosa manifestación celebrada los ahijados con macetas de alfeñique. Una maceta es una artesanía. Son figuritas, pequeñas esculturas elaboradas en azúcar. Con este azúcar y agua elaboramos un dulce que se llama dulce de alfeñique y con él elaboramos muchas figuritas de acuerdo a nuestra creatividad. Estas figuritas se ensartan en un mazo de maguey. El maguey es la flor de la cabulla. La cabulla es una planta muy, muy grande. Esta planta tiene un vástago que crece muchísimos, muchísimos metros. Este vástago o este palo gigante se corta y nuestros campesinos lo pelan. Y de ahí sale unos pedazos de maguey, se llama, muy blandito. Entonces, en este mazo de maguey, las artesanas del azúcar ensartamos las figuritas que hacemos con el azúcar, con el dulce de alfeñique. Además de eso, colocamos nuestra bandera de Cali, porque es la ciudad donde está la tradición, pero también la bandera de Colombia, porque nuestra tradición fue reconocida Patrimonio Inmaterial de la Nación en el año 2013. También tiene un hermoso ringlete, que con estas tardes caleñas y estos vientos rueda y es la felicidad de ustedes, niños.
Además, tiene figuritas porque cada una de nosotras somos muchas artesanas y cada una de nosotras hace figuras diferentes para que ustedes, niños, las tengan el día de los ahijados. Quiero agradecer al programa La Maceta y a la Red de Monitores Culturales por esta invitación. Invito a todos ustedes, vallecaucanos, a que se unan a esta hermosa tradición. Tenemos que defender nuestro patrimonio y eso solo se logra conociéndolo. El 29 de junio se celebra el Día de los Ahijados y tendremos un festival de macetas que va a ser de manera virtual y, si Dios nos permite, también de manera presencial. Ustedes pueden ingresar a la página o a la plataforma Festival de Macetas Cali. Ahí van a encontrar todo nuestro colectivo de artesanas ofreciendo estas hermosas macetas. ¡Los esperamos! Después de conocer la tradición de la maceta, conozcamos a un invitado especial para este programa de hoy que estamos listos. ¡Hola, amiguitos! Yo soy Alfeñique y estoy aquí en La Maceta, Magazine Cultural del Valle del Cauca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Páramo, soy licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle y hago parte de las artesanas que hacen el dulce de el azúcar, o sea, las macetas de Alfeñique. Bueno, y mi trabajo en el colectivo de artesanas, en estos momentos estoy interpretando un personaje que se llama Alfeñique. Bueno, Alfeñique nació a partir de un proyecto que se ganó con la Gobernación del Valle. Entonces, este proyecto era pues Alfeñique hablando con las artesanas y enseñándole a los niños cómo se hacía el dulce de maceta y también cuáles historias hay a través de esto, que hay muchos mitos, hay muchas cosas que se narran. Entonces, Alfeñique estuvo acompañándolos para que todos ustedes se divirtieran. Bueno, amigos de La Maceta, quiero hacerles una súper invitación a todos los vallecaucanos para que sigan apoyando esta hermosa tradición. Recuerden, es un patrimonio que tenemos nosotros que celebrar a los ahijados con maceta de Alfeñique. Así que los invito y no se pierdan el festival el 29 de junio. Gracias. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Alfeñique y quiero invitarlos a todos ustedes a que no se pierdan el programa La Maceta. Así que estén muy pendientes y nos vemos por ahí. ¡Chao! Ya regresamos con La Maceta. Bueno, quiero mandar un saludo inmenso a todos los chicos que conforman el Magazine Cultural Infantil La Maceta, allá en el Valle del Cauca, La Maceta, con sabor a salsa y tal. Oiga, los corresponsales culturales, ustedes lo que están haciendo es importantísimo, muchachos. Ustedes están empapando de territorio, ustedes están conociendo qué es lo que pasa culturalmente en su área donde ustedes viven. Eso debería ser ejemplo para todo el país. Deberían haber muchos magazines de este tipo porque eso genera pertenencia. Necesitamos saber qué es lo que pasa en nuestro territorio para avanzar, para reconocernos, para producir más cosas. Un abrazo, muchachos, un abrazo inmenso, inmenso para todos ustedes y que sigan produciendo estas cosas tan interesantes. Chao, pues. Seguimos con La Maceta. Como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, en nuestro programa tenemos un detective privado que trabaja valientemente para investigar los casos más escalofriantes. Aquí está con nosotros Rojo Johnson Steele, con el caso de hoy en La Maceta. Mi nombre es Rojo Johnson Steele, investigador privado. Banano Alberto nació en una musa paradisíaca, en el Magdalena. Llegó exportado a Estados Unidos por la Colombian Fruit Company. Sobreviviente de la masacre de las bananeras. Y con la intención de construir una nueva vida, cambió su nombre a Banana Humberto Split. Deseoso de triunfar en el espectáculo, el destino lo llevaría a un casino, donde conocería los negocios
el juego y las apuestas. Entabló relaciones peligrosas con el cartel de los superalimentos. Johnny Almendra y Shia Li. Y fue en el Avena Casino donde lo pelaron, lo picaron, maceraron, mezclaron y metieron al horno. Mi nombre es Rojo Johnson Style, investigador privado. Y este fue otro dulce misterio. Estás apuntando a un futuro incierto. Oh, banana Humberto, este mundo está loco y tú estás en el centro. Oh, banana Humberto, tú le estás apuntando a un futuro incierto. Oh, banana Humberto, este mundo está loco y tú estás en el centro. Banana Humberto. Nuestro corresponsal cultural, Samuel Serna Quiroga, nos tiene preparada una nota con el maestro Juan Londoño, quien nos enseñará tips para convertirnos en verdaderos artistas. ¡Adelante, Samuel! Hola chicos de La Maceta, aquí estamos otra vez en el taller de arte de nuestro profesor Juan Londoño y hoy nos va a enseñar una cosa nueva que es cómo dibujar la estructura de la cabeza. ¡Bienvenidos! Samuel y niños de La Maceta, hoy vamos a hacer la estructura de la cabeza humana por medio de la volumetría, así que acompáñenme. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la cabeza se compone de dos partes, la masa cefálica y la masa facial. Entonces, comenzamos siempre primero haciendo la masa cefálica con una esfera. ¿Listo? Lo segundo que vamos a hacer es ubicar otra esfera interna, la cual nos va a representar el lóbulo temporal de nuestra cabeza y nos va a determinar el ángulo de donde estamos mirando, hacia donde tenemos la cabeza. ¿Listo? Lo vamos a hacer aquí. Después vamos a hacer una cruz de donde vamos a sacar diferentes líneas que nos van a dar la medida para hacer los ojos, la nariz y la boca. Recuerden, esta es la masa cefálica. Después vamos a hacer la masa facial. ¿Cómo sacamos la masa facial? Con una línea convexa que la vamos a trazar en este punto. Después de haber ubicado esta línea que nos va a trazar la masa facial, vamos a trazar una línea, una cuarta línea que nos va a determinar el mentón de nuestro personaje. Recuerden que este solamente es el esquema para realizar la cabeza. De este punto va a salir la oreja, ¿listo? La vamos a tener allí en cuenta. De acá, de este punto, vamos a bajar medio centímetro y vamos a hacer la quijada, ¿listo? Esta línea representa la mirada y esta la nariz. Entonces, siempre vamos a hacer este movimiento para representar la nariz y acá vamos a ubicar las cuencas oculares. De esta medida, de la base de la nariz a la base de la cumbamba, vamos a trazar la línea de la boca. ¿Listo? Entonces la vamos a tener allí. Con estas líneas ya podemos tener o determinar la estructura de la cabeza humana. Si tomamos un trapito y empezamos a limpiar y acomodar un poco, pues se va a poder ver un poco mejor esta estructura. Técnica, amigos de La Maceta, chao. Este fue un informe de Samuel Serna Quiroga. La tradición oral hace parte importante de nuestro patrimonio cultural. En nuestro programa de hoy les tenemos una muestra más de esta importante expresión de nuestro área invencible con el maestro Biojo. La Maceta, por Luis Antonio Biojo.
Mamá, quiero una maceta. De esas que tenía mi primo. Un señor se la compró porque él era su padrino. Llenecita de golosinas. Así es que me gusta a mí. Para invitar a mis amiguitos de la cuadra y los de allí. La quiero con chocolate, que parezca un carrusel. A Margarita le gusta y a Pedrito a él también. Mamá, no tengo padrino, porque yo no sé quién es. Mi abuelita me lo dijo, que no lo conocía él. Ella una vez me dijo que un padrino era de plata. Nosotros no tenemos nada, ni comida para las ratas. Por eso es que estoy soñando con una linda maceta para compartirla con mis primos y mis hermanos en la fiesta. Ojalá que eso se cumpla, para agradecerle a Dios también. En el día del padrino, le recemos un amén. Que en el día del padrino, le recemos un amén. Un buen libro puede ser tu mejor amigo. Así dice Gustavo, nuestro booktuber, quien hoy nos tiene un súper recomendado para que sigamos promoviendo el maravilloso hábito de la lectura. Adelante, Docus. Este grandioso libro escrito por J.K. Rowling se ambienta en un país llamado Cornucopia, donde todos viven en abundancia, ya que hay grandiosos queseros, carniceros, pasteleros y un grandioso rey que ayuda a todos. En este país, en las ciudades del norte, donde están todos los pantanos, las personas viven en pobreza y también viven teniendo la leyenda de el Ícaro, tan alto como dos caballos, ojos relucientes como bolas de fuego, garras largas y afiladísimas. Se acerca el Ícaro. Pero resulta que este Ícaro era bueno. Y dos niños se embarcan en una gran aventura para demostrar que es un monstruo muy amigable. ¡Wow! Y bueno, chicos, hasta aquí la nota de hoy. Nos vemos en la próxima oportunidad en el Rincón del Booktour. Y recuerden, un buen libro puede ser tu mejor amigo. ¡Chao! Ser padre es una de las bendiciones más grandes que cualquier hombre puede tener en su vida. Hoy en nuestro programa también celebramos el Día del Padre, que debe ser todos los días. Por eso desde aquí, un muy feliz día a todos los papás de La Maceta. ¿Qué es lo mejor de ser padre? Te diría que lo mejor de ser padre para mí es ver crecer a mi hijo, acompañarlo y poderlo orientar en su día a día. Las emociones, los sentimientos y la alegría que nos brindan nuestros hijos cada día. Y darnos cuenta de que podemos amar sinceramente, de corazón. Sin lugar a dudas es tener hijos, porque ellos se convierten en unos amigos. Lo mejor de ser padre es tener la satisfacción de ver crecer a mi hija, de verla ser cada día más brillante y más hermosa. Es reconocerme en mis hijos como ese niño que yo fui. Es saber que el ser humano es inocencia y es transparencia. Bueno, para mí lo mejor de ser padre es que uno trata de enseñarle muchas cosas a los hijos, pero definitivamente son ellos los que terminan enseñándote las cosas a ti, y ese aprendizaje es el más hermoso de todos. ¿Qué quiero enseñar de la experiencia de ser padre a mis hijos? De que podemos crear, podemos generar, podemos sembrar. Es enseñarles lo importante que es entregar, que es dar de manera sincera, de forma desinteresada, sin esperar nada a cambio, simplemente dar, eso es el amor. Lo que quisiera enseñarle a mis hijos, que he aprendido de mi papá, entre muchas cosas, es la tenacidad. Que sepa servir, que sepa darse a la comunidad, que tenga don de gente como mi señor papá.
y siempre me decía, a través del deporte vas a potenciar todo lo que aprendes en la vida. Esa sería la mayor enseñanza que he recibido de mi padre y que trato de inculcarle a mis hijos. Yo quisiera enseñarle a mi hijo la disciplina de mi padre. Pero eso va a estar un poquito complicado. ¿Por qué? Que me imagino cuando sea abuelo, pues un abuelito muy orientador y que le encanta compartir los fines de semana con sus nietos. Pues un poco alcahueta, pero tratando de que ellos también reconozcan los valores como principios de su actitud. Abuelo, pues cuando sea abuelo yo creo que seré un abuelo, me encargaré de ser el abuelo más alcahueta. La disciplina se la tienen que dar los padres a sus hijos, entonces yo me dedicaré, como quien dice, al alcahuetearle a mis nietos. Como un abuelo que a través de la risa les enseñe a sus nietos a ver en las situaciones que quizá no son tan alegres, que quizá pueden ser un poco tristes, verle el lado bonito. Uf, muy chocho, pero un viejito sabrosón. Una frase que me repite mi papá todo el tiempo. En la vida todo se logra con sacrificio y con esfuerzo. Una vez entrando a la oficina de mi padre adoptivo José Ríos, encontré 10. No hay cosas imposibles sino personas incapaces. Del cuero salen las correas. Una frase que busca que debemos ser estratégicos, que nos enseña de que las soluciones casi siempre están a la mano y muchas veces por la desesperación no las vemos, entonces para mí siempre se convierte en una frase orientadora en momentos probablemente de dificultad. La frase que aprendí a mi papá y que también se la transmito a mis hijos es: si los demás pueden, pues usted también puede. Cuando yo era niño decía poco a poco y él me decía paso a paso. Una frase de mi papá era: ¡ja! Yo conozco al pato por la cagada. De mi papá, no mía. ¿Es verdad que los padres siempre tienen la razón? No es verdad siempre, porque a veces nosotros también cometemos errores y nos equivocamos, pero siempre es como revisarnos y mirar a ver en qué podemos mejorar. En mi caso y en mi fortuna, mis papás siempre han tenido la razón. Los papás siempre tienen su razón. Así somos los seres humanos, todos tenemos nuestras propias razones, entonces los papás siempre tienen su razón. Para mí no siempre tenemos la razón, y eso es lo bonito de ser padre, porque siendo padre nos damos cuenta que nos equivocamos, que fallamos, que somos vulnerables, que no nos la sabemos todas. Diría que el mejor regalo para mí es poder compartir con mi familia. Realmente es la sonrisa de mis hijos. La alegría que me generan mis hijos es el mejor regalo en el Día de los Padres. Es que tengo una esposa hermosa, unos hijos maravillosos, que estamos juntos, que estamos vivos, que tenemos a Dios, que tenemos muy buena salud. Yo considero que el mejor regalo para mí el Día del Padre es tener el amor de mi hija y sentir cómo me abraza y me quiere. Y lo más bonito de ser padre lo compone ese regalo. Y es saber que eso sencillo de estar con ellos es lo más importante. Hoy en La Maceta queremos enviar un saludo muy especial a nuestro corresponsal cultural musical, Diego Zuluaga, que sufrió un accidente, pero gracias a Dios ya se está recuperando y estará nuevamente con nosotros. Mejórate pronto, Diego, te queremos mucho. En la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca estamos preparando un concurso cultural de vacaciones para toda la familia. Puedes inscribirte con tu familia, solo o con tus amigos. Aquí está la invitación. Tenemos una actividad muy divertida para toda la familia vallecaucana. Se trata del Festival Virtual Control D, donde el control lo tiene la cultura. Participa en diferentes modalidades culturales como música, teatro, danza, artes plásticas y tradición oral, cocina tradicional. Y teniendo en cuenta el momento histórico que estamos viviendo, incluimos humor. Categorías infantil de 0 a 15 años. Juvenil de 16 a 25 años. Adultos de 25 hasta 120 años. Familia de los integrantes en adelante. Inscríbete, participa, diviértete compartiendo todos tus talentos culturales. Podrás recibir regalos de parte de la Secretaría de Cultura Departamental,
Recrea Valle y verte en nuestras redes sociales. ¡Inscríbete y participa! ¡Te estamos esperando! En la Maceta, el magazine cultural Valle del Cauca. Hoy nuestra querida Luna nos trae una deliciosa receta de empanadas vallunas, perfecta para prepararlas en el Día del Padre y compartir en familia. ¡Adelante, Luna! ¡Hola! Amigos y amigas, nuevamente aquí en La Maceta. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas y sabrosas empanadas. A mí me encantan las empanadas y por eso les voy a enseñar a hacer unas ricas y sabrosas. Con la ayuda de una señora que me prestó sus lindas y hermosas manos, para que se las haga a su papito y se las dé con aquí y guacamole. Bueno amigos, hasta aquí otro capítulo más de La Maceta, el magazine cultural de la familia Yecocana. Quiero recordarles que ustedes también pueden formar parte de ese programa. Con esta invitación nos despedimos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Thank you.